trabajaba aquí con nosotros como unos 5 o 6 años, estuvo aquí trabajando. Estuvo en el sindicato, también luchó por nosotros y nada, yo también solía ir yo a su casa, él a la mía también. Bueno, teníamos buena relación. Xavi Rey es una persona conocida para el sindicato LAB. Xavi Rey era un trabajador de neumáticos Iruña. Era además un trabajador que no miraba solo por su interés particular o personal, sino que tenía pues ese instinto, ese deseo de trabajar también por lo colectivo. Se presentó en las elecciones sindicales, fue elegido por sus compañeros y compañeras como delegado sindical. Y siendo delegado de sindical fue detenido, fue torturado durante 5 días en comisaría, pero además fue torturado de otra manera durante 10 años en unas muy, muy duras condiciones de aislamiento, de dispersión, de agresión permanente en la cárcel. Eso ha sido lo que ha terminado con su vida. Esto no es justicia, esto no es reparación, esto no es un sistema penitenciario que busca reinsertar a las personas en la sociedad. Esto es una estrategia de guerra. Una estrategia de aniquilamiento que busca destruir a las personas y tenemos que decir que ya es suficiente de tanto sufrimiento. Hoy nos hemos movilizado como sindicato LAB, mañana lo vamos a hacer con la izquierda abertzale en Iruña, pero también planteamos tanto a los del resto de sindicatos como a los partidos políticos la necesidad de trabajar por un escenario de solución, por un escenario de paz, por un escenario donde se esté desactivada esa política penitenciaria criminal que se ha llevado la vida de Xavi Rey.